Ale Mencher Berger Brude, amigas y amigos de Canal UCR, y les repito, lávense las manos, si pueden quedarse en su casa, háganlo. Yo solo una vez al mes salgo para grabar estos programas, y además ahora tengo una protección muy importante, nueva, porque y que no la voy a usar durante la sesión porque estoy solo en el estudio, pero el cubrebocas es más importante que ninguna otra medida, y esto lo dicen los que saben. Lo que dije en alemán pronunciado con acento herediano es mi homenaje, usando un pedacito del poema de Schiller, o Schiller, que lo usó Ludwig van Beethoven en su novena sinfonía, y es un homenaje a la señora embajadora de Alemania, doña Martina Nibelink Riesnik, otra vez pronunciado mal por mi deficiente alemán, pero es un homenaje tanto a la señora embajadora de Alemania en Costa Rica como al pueblo alemán que hace 30 años construyó un puente donde había un muro. Y yo les agradezco a todos los países que construyen paz. Tengo que agradecerles esa medida, y el pueblo alemán dio ese paso hace 30 años y ha continuado construyendo puentes en toda Alemania, en toda Europa y a través del mundo. Bienvenida, señora embajadora. Muchas gracias por las palabras muy amigables. Y sí, gracias. Somos felicísimos por la celebración de 30 años de unificación de la Alemania. Señora embajadora, dado que este programa es para celebrar el cumpleaños 250, don Ludwig es un poco mayor que yo. Casi por 200 años, pero no tanto. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cuándo escuchó usted por primera vez, siendo niña, me imagino, el nombre Beethoven, y si tuvo idea de que él había sido vecino cercano de donde usted era niña, dígase de la ciudad de Bonn? Por favor, señora embajadora. Yo le escuché cuando era muy joven, porque para siempre, por las familias en Alemania, era un gran héroe que con su música tenía el talento de exprimir la alegría, pero también la seriosidad de la vida. En su obra después, cuando hablamos sobre esto, también una ética de amor, una ética de fidelidad. Y Ludwig van Beethoven, para mí, yo he nacido cerca de Bonn, a 80 kilómetros de Bonn, en la Renania, y también los padres de Beethoven llegaron de Mechelen, que era en la misma región de la Bajo Renania. Hoy es cerca de Bonn, es cerca de Colonia, al noroeste. Y nosotros hemos cantado en la escuela la Ode de la Alegría y Ode an die Freude.
que después en 1985 era hecho como la himna europea sin el texto, solamente la música, pero es la himna europea y esto me llena de gratitud y de alegría. Y claro, el tema europeo coincide bastante en este segundo segmento del año, cuando doña Úrsula es la presidenta del gobierno europeo y por este semestre, bueno, ella por más tiempo, por este semestre la canciller Merkel es la presidente de el ámbito de jefes de Estado de la Unión Europea. De manera que eso es muy importante y no hay duda de que los alemanes se tienen que sentir muy complacidos, pero una de las cosas que me parece que don Ludwig tuvo fue de alguna manera eso de sentirse europeo. No había Unión Europea en su época, pero voy a decir de qué manera. Cuando escribió la tercera, su tercera sinfonía, ya adelantado en su edad, se la dedicó no al Kaiser alemán. Beethoven estaba integrado con los liberales alemanes. Las ideas de libertad y de justicia le parecieron muy importantes y se la dedicó a Napoleón Bonaparte. Rompió esa página luego y la tercera se llama la Sinfonía Emperador. ¿Le parece que es una lectura adecuada, señora embajadora? Sí, como todos los intelectuales de este tiempo, Europa era ya muy cerca, no es una invención del último siglo. Teníamos todas las guerras de un lado, pero en el campo de intelecto, filosofía, cultura, también economía, Europa siempre ha sido desde 1500 ya 1400 muy, muy conectada. Y Ludwig van Beethoven era muy interesado en la Revolución Francesa, antes en Napoleón, que era un héroe para él. Cuando Napoleón se declaró emperador, él ha cancelado esta devoción a Napoleón porque eso no le gustaba. También hay una otra historia que él encontré en un balneo donde estuvo para cuidar su oído, porque él a finales estuvo sordo. Él no ha saludado a la emperatriz que ha pasado con su familia. Ahora Goethe, en vez que era con él, siguiendo este mito, no sé si es una leyenda, un mito o si es verdad, esto ocurre en cartas del tiempo, que él no ha saludado, Goethe ha tirado su sombrero para saludar a la emperatriz Ludwig van Beethoven no, que lo acusó después de ser un servidor. Él tenía esta mente libre. Nosotros serviremos al canal si regresamos una vez que nos indiquen que debemos hacerlo. Por favor, señora embajadora. Continuamos, amigas y amigos, con doña Martina, la embajadora de Alemania en nuestro país. Para sumar a este tema de que usted decía de los intelectuales europeos, cuando Alexander von Humboldt regresa de su largo viaje, regresa a París y publica todas sus memorias, la relación de sus viajes por América en francés. Sí,
Sí, Alexander von Humboldt, como los intelectuales del tiempo, tenía también como Beethoven una educación también en francés, en italiano, en latino. Y esos eran en este tiempo no era si, digamos, si nacionalizar como nosotros imaginamos el tiempo. No era así. Era después que el nacionalismo ha crecido. Pero antes lo logran hacerlo. En los lugares tanto era la audiencia. Ahora, Gabriel, ¿dónde? Hola. ¿Dónde era la publicación más interesante? Ella ha visto que en este tiempo eran más, él tenía más efecto publicándolo en francés. Pues no será en francés, que yo tampoco sé hablar, pero en español le damos la bienvenida al director del Centro Nacional de la música, don Gabriel Goñi, que nos va a acompañar y que no nos que la Orquesta Sinfónica Nacional no nos pudo acompañar con todos los programas dedicados a Beethoven. Ahí tengo en mi casa los abonos guardados, pero lo que sí es importante es que para los músicos, para los costarricenses, Beethoven es un personaje central. ¿No es cierto, don Gabriel? Por supuesto, bueno, parte de eso es que hay una estatua de Beethoven en el Teatro Nacional. Es uno, Así ese es. fue el compositor que fue seleccionado en la inauguración del teatro para engalanar, digamos, como músico importante de la época, el Teatro Nacional. Pero sí, yo sé que hemos tenido, bueno, con esto de la pandemia hemos estado cancelando todos los conciertos. Vamos a hacer algunos de los conciertos el próximo año, en especial estamos tratando de coordinar con el pianista que venía a hacer los 5 conciertos de Beethoven en un solo, en dos, en dos, no, en dos, dos, dos conciertos, el viernes y el domingo. Y vamos a hacer eso. Eso era una locura, pero creo que este es uno de los pianistas importantes que hay en el mundo, Alexander, que se comprometió a hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que les quedamos debiendo para el próximo año. Aún así, este año ya hemos hecho todos los procesos de protocolos para poder hacer la novena de Beethoven. Entonces, vamos a hacer la novena de Beethoven con la Sinfónica Nacional el 27 de noviembre de la grabación. Y si Dios quiere, entonces la semana siguiente va a estar saliendo en Canal 13, que es el que nos está tirando los conciertos los sábados a las 7 de la noche. Entonces, vamos a hacer la celebración del 80 aniversario de la Orquesta Sinfónica con la novena de Beethoven, tal y como se los habíamos prometido. Aprovechando, don Gabriel, y esta es una pregunta que le hice a doña Martina, ¿cuándo fue la primera vez que usted oyó de niño, obviamente, hablar de Beethoven? Uy, mi hijo, como a los 5 años. Sí. Mi ¿Tiene abuelo era alguna vivencia particular? mi abuelo era muy aficionado. Bueno, mi abuelo materno era músico, era flautista, solo que él en Costa Rica no se dedicó a la flauta. Pero él era un amante de Beethoven y Rachmaninoff. Y entonces en esa época teníamos esos aparatos raros que era como un mueble, donde habían unos discos de 78 revoluciones. Yo todavía tengo la quinta de Beethoven, que era de mi abuelo, la tengo guardada por ahí, que es la quinta de Beethoven, eran como 5 discos, que ahora es así chiquitito, y antes eran como 5 discos, con la Filarmónica de Berlín y Karajan. Eso todavía la tengo. Eso es una cuestión de coleccionistas, pero eso es, ahí me crié oyendo la quinta de Beethoven, la cuarta, la primera, la ¿Puedo tercera. Doña Martina. añadir una cosa? Ustedes saben que cuando los CDs, después de los discos, la nueva tecnología era hecho, han discutido el tamaño que tiene tener esta CD. Y el tamaño era hecho para que toda la Quinta Sinfonía caiga en una CD. Eso era cambiado del original, porque en este caso se tenía que tener una segunda para hacerlo. Y lo han cambiado el estándar de las CDs para acomodar a la quinta de Beethoven. Sí, la novena de Beethoven era más bien, que es la que dura 1 hora, 1 hora, 1 hora y 10 minutos.
Sí, de hecho era por eso. Y era una versión específica, era la versión de la Filarmónica de Berlín con Karajan. Eso es lo que, ese es el estándar del CD. Sí, muy interesante. También otra cosa que en la conversación, señora embajadora, le quería mencionar que o le quería preguntar su sensación de el hecho de que la Sexta, la Pastoral, está muy cercana a sus temas ambientalistas. Yo sé que usted es una enamorada del ambiente y de la naturaleza y de todas esas cosas, y aunque no era ese su marco fundamental, pero me parece que hay una intuición 150 años antes de que, y uno casi, aún yo que soy un lego en términos de música, puedo escuchar en la Sexta el campo. ¿No es cierto, doña Martina? Sí, yo pienso que era un efecto del humanismo. Si se piensa que en 1600 empezaron los paisajes, antes no era visto como una cosa especial, no estética, era una normalidad. Y después con Beethoven, que hace 200, en ese momento, 30 años o 20 años, con la pastoral a dar un acento a la belleza de la naturaleza, que después enseguido teníamos el romanticismo, que valoraba más la naturaleza. Y los desafíos que veamos hoy lo rende muy actual, porque teníamos que cuidar, teníamos el desafío de corona, pero más difícil es de resolver el problema del cambio climático con sus efectos. Ahora con esto usted puede utilizar la pastoral muy bien para luchar por el cambio climático. Es una excelente idea. Bueno, vamos a invitar al canal a que nos invite en unos instantes al segmento final de este homenaje sentido y sincero de nuestro, de la Universidad de Canal UCR el mejor homenaje, pienso yo, a Beethoven es escucharlo, pero los escucharemos a ustedes una vez que el canal nos invite a hacerlo. Gracias. Continuamos, amigas y amigos, en esta fiesta, en este homenaje, ¿comparte usted, don Gabriel, esa lectura de este no músico herediano sobre si uno puede escuchar el campo en la pastoral? Claro, de hecho también hay varios secretos que tiene la partitura, porque hay una parte donde se oye el viento, también hay una tormenta dentro del movimiento final, y ahí la parte final es creo que hay una melodía que usamos mucho en la Iglesia Católica para cantar, que es el último solo del clarinete, que es después de la calma. Entonces, para los que estudiamos un poco análisis musical y de instrumentación, Beethoven fue uno de los pioneros en tratar de crear un poco de captar los sonidos de la naturaleza y ponerlos dentro de la sinfonía. Entonces, la primera vez que se usa pícolo, de hecho, en una de las en el fue Beethoven en una de las sinfonías. La primera sinfonía fue la número 3 y la otra fue la número 5 y la 6. En la 6 el instrumento hace como el viento. Entonces, cuando oyen el último movimiento de la sinfonía y cuando se oye ese escándalo que es como la imitación de la tormenta, se oye un poco el viento que el viento donde roza todas las copas de los árboles. Esa es una de las partes interesantes. Después, hay una parte entre la flauta, el oboe y el clarinete, donde hay tres pajaritos. Uno es el cucú,
Entonces, hay una parte cuando oigan la sinfonía, van a oír la flauta haciendo de ruiseñor, creo. Y el más interesante es el clarinete, porque es el que suena cucú. Entonces suena cucú, que eso después lo agarró Mahler para poder, Mahler lo que le copia a Beethoven eso para poderlo usar en el primer movimiento de su primera sinfonía. Entonces ahí ves que desde Beethoven hasta Mahler, que son casi 100 años después, los recursos que usaba Beethoven para la música la fueron agarrando los próximos compositores. Hay una historia interesante también, por ejemplo, Brahms, que Brahms duró muchísimos años tratando de hacer su primera sinfonía y no la hacía y no la hacía y no la hacía y la sacaba, la borraba, quemaba todas las partituras y era porque él consideraba que su sinfonía tenía que estar algo parecida a una sinfonía de Beethoven. O sea, que las sinfonías de Beethoven eran lo máximo y que de ahí él tenía que partir. Y duró años hasta que sacó su primera sinfonía. Doña Martina, dado que... El cucú para nosotros puerta suerte, es un símbolo de la primavera. Cuando se escucha y si tiene dinero en la bolsa, tú serás rico por todo el año. Y teníamos también los relojes cucú, ¿no? Claro. Ahora por eso es muy alemán este cucú. dado que en esta Alemania unificada y en esta Europa, creo que de los 27, ¿ha habido alguna celebración particular que usted quiera destacar y compartir con las amigas y amigos de la audiencia, de cosas más allá de este año las celebraciones todas son muy complicadas por COVID, Sí. pero por favor. Nosotros teníamos todo un año planeado con conciertos por 250 años de la nacida de Ludwig von Beethoven, que don Gabriel, con todo respeto, no es un gran compositor de esta época, pero es considerado uno de los más grandes jamás para siempre, ¿no? Y Brahms y los otros Rachmaninov también eran influenciados por él. Esto todo estuvo pospuesto el año próximo, que cae bien porque es el bicentenario de Costa Rica y con eso soy muy, muy contenta de todos los planes que hacen el Teatro Nacional aquí. En Alemania, el sábado teníamos la fiesta de la reunificación en Potsdam, que es cerca de Berlín, era el capital del, digamos, pruso. De Federico el Grande, también un gran amante de música flutista, él mismo. Y en Potsdam simboliza muy bien porque todas las relaciones con Berlín eran cortadas al tiempo de la no unificación, de dos Alemanias separadas. Y ahora era una gran, gran fiesta con todos los colores, las banderas que teníamos acá era un simbolismo alto, porque es la conectividad de nuestro pasado con la actualidad. Y por la unificación teníamos que hacer mucho, mucho más. COVID no lo rende posible, como con la presidencia en la Unión Europea. No hemos pensado de entrar en una presidencia enfocada Brexit, resolver Brexit y resolver COVID, ¿no? Teníamos otros planos, pero estamos haciendo de nuestro mejor para que logramos a cualquier cosa soluciones europeas. Ahora, la gran gratitud de Alemania con todos los fuerzas involucrados, que eran los gran poderes que permitieron la unificación, también especialmente nuestros amigos europeos alrededor, será con nosotros para siempre. Y Costa Rica tiene una parte del muro de Berlín original. Solo tres países lo han recibido. Es en la Casa Amarilla. Sí. Y es espectacular. Bueno, hay un cantante español que habla de
quien tiene pedacitos del muro de Berlín, pero eso no tiene que ver con el tema, sino más bien un poco, don Gabriel, que sobre la emoción de ser el director del Centro Nacional de las Artes en el año del 250 aniversario del nacimiento de don Ludwig. De Beethoven, sí. Bueno, este año originalmente nosotros teníamos doble celebración, porque no solamente era el 250 años del nacimiento de Beethoven, sino también es el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica y es el 80 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estamos haciendo como triple celebración. Por eso les decía que hicimos todos los esfuerzos posibles para hacer el concierto del 80 aniversario con la Novena Sinfonía a finales de noviembre. Y bueno, ya logramos que todos los protocolos del Ministerio de Salud y del subsectorial de Cultura estuvieran aprobados para poderles llevar eso, porque sí es necesario después de esta pandemia, por lo menos que los costarricenses celebremos no solamente el 250 años de Beethoven, sino también el 80 aniversario de la orquesta, que fue inaugurada, realmente fue inaugurada el 30 de octubre del 40. Entonces vamos a corrernos un poquito para allá y vamos a hacerlo un mes después, o sea, vamos a cumplir 80 años y un mes la celebración. Y eso también lo estamos haciendo junto con con la Compañía Lírica Nacional, porque también la Compañía Lírica Nacional este año cumple 40 años. Bueno, y entonces, yo le digo, don Gabriel, que Economía y Sociedad cumple 20 años este año, y a ustedes les deseamos mucha salud, que se cuiden mucho, y vamos a intentar otra vez Ale Mencher, Bergen, Brude, muchas gracias. Y celebremos a Beethoven y celebremos a todos los celebrantes, a la Orquesta Sinfónica Nacional de manera importante. Y cuídense mucho. Gracias.